Muy buenos días, mis niños y niñas. El día de hoy en la clase de comprensión y expresión del lenguaje vamos a trabajar con grafomotricidad. Por lo tanto, vamos a trabajar con nuestras manitos y también con nuestra boquita, ¿bien? Muy bien, vamos a empezar. Vamos a contar la historia de Juan y de Pedro. Esta historia ustedes ya la conocen, así que se nos va a hacer mucho más fácil comenzar, ¿verdad? Pero antes, cantar. Hola, hola, vamos. Uno, dos y tres. Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien, ¿y ustedes qué tal? Espero que se encuentren súper, súper, súper bien. Así es, mis niños, con salud, gracias a Dios. Entonces, vamos a empezar la historia de Juan y de Pedro. Muy bien, ponemos muy bien ahí colocados. Aclaramos nuestra garganta, respiramos y vamos a empezar la historia. Pongan mucha atención y pueden imitar los movimientos y también los sonidos. Comenzamos. Había una vez dos amigos. Uno se llamaba Juan y el otro se llamaba Pedro. Muy bien. Ellos vivían muy lejos, uno del otro, separados por una gran montaña. Un día, Juan quiso visitar a su amigo Pedro. Entonces, abrió la puerta de su casa, salió, ¡pup!, cerró la puerta y comenzó un gran viaje a la casa de Pedro. ¿Qué tuvo que hacer Juan? Pues subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña, bajó la montaña, subió la montaña y bajó la montaña. Cuando llegó a la casa de Pedro, tocó la puerta. Tocamos la puerta, chicos. Toc, 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 toc. Muy bien. Y no había nadie, no estaba Pedro ahí en la casa. Entonces Juan se retiró. ¿Y qué tuvo que hacer? Pues subir la montaña, bajar la montaña, 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 hasta que llegó a su casa. Y para entrar a su casa, pues abrió la puerta, la abrimos, entró, cerró la puerta y se quedó dormido. Cierto día, Pedro también quiso ir a visitar a su amigo. Así que abrió la puerta de su casa, salió, cerró la puerta y emprendió el viaje a la casa de su amigo Juan. Subió la montaña, bajó la montaña, 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 subió la montaña y bajó la montaña. Hasta que llegó a la casa de Juan. Tocó la puerta. Toc, 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 toc. Y no había nadie. Entonces Pedro tuvo que regresarse a su casa. Subió la montaña, bajó la montaña, 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 subió la montaña, bajó la montaña. Entró a su casa, abriendo la puerta. Entró, cerró la puerta y ahí se quedó dormido. Hasta que cierto día, los dos amigos salieron a visitarse mutuamente, el uno a la casa del otro, el mismo día. Así que, como estaban durmiendo, se despertaron. Abrieron la puerta de sus casas, salieron, cerraron la puerta y emprendieron el viaje el uno a casa del otro, Juan y Pedro. Subieron la montaña, bajaron la montaña, 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 hasta que se encontraron en el camino y comenzaron a conversar. Y más fuerte comenzaron a conversar de todo lo que les había pasado. Hasta que de pronto Pedro le preguntó a Juan que si le gustaban los perros. Juan, ¿te gustan los perros? Sí, Pedro, me gustan los perros. Bueno, entonces te digo que nos vayamos cada quien a su casa porque parece que va a llover. ¿Seguro, Pedro? Sí, Juan. Bueno, entonces vamos a despedirnos.
se despidieron y cada uno emprendió el camino a su casa. Subieron la montaña, bajaron la montaña, 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 llegaron a sus casas, abrieron la puerta, entraron, cerraron la puerta y se acostaron a dormir. Y de pronto comenzó a caer la lluvia. Más fuerte. Mucho más fuerte. Comenzó a llover muy, 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 muy fuerte. Y colorín colorado, el cuento se ha terminado. ¡Bravo, bravo, bravo! Lo hicimos muy bien. Muy bien, chicos. Este cuento de Pedro y de Juan nos ayuda a tener sincronización en los movimientos de nuestras manos y también en nuestra vista y en nuestra boca, ¿verdad? Lo que decimos, lo que vemos y lo que hacemos. Y también al escuchar los sonidos que provocamos al narrar la historia. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar con grafomotricidad. ¿Cuáles son los trazos que vamos a hacer? Pues bien, los trazos que tenemos para el día de hoy son trazos verticales y curvos. Muy bien, los trazos verticales los vamos a hacer de la siguiente manera, mis niños. Pongan atención, los vamos a hacer hacia arriba. O sea que voy a empezar desde acá abajo, ¿verdad? Voy ahí, subo la montaña. Muy bien, otra vez, subo la montaña y subo la montaña. Muy bien. La siguiente fila, ¿cómo lo voy a hacer? Desde arriba hacia abajo. Bajo la montaña, bajo la montaña, bajo la montaña, bajo la montaña. Y así cada uno de los trazos en nuestra hoja de tarea. Solo los trazos verticales. Bien, ¿cómo voy a realizar los trazos curvos? Pues bien, de la siguiente forma. Desde acá arriba empiezo, ¿verdad? Desde acá arriba pongo mi lápiz aquí y bajo. Bajo y subo. Muy bien. Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo y subo. Los de acá también los hago así mismo. Desde arriba hacia abajo. Bajo y subo. Bajo y subo. Bajo, subo. Bajo y subo. Solo aplico. Subo la montaña y bajo la montaña en los trazos rectos. Trazos curvos, solo bajo y subo, ¿correcto? Bajo y subo, bajo y subo, bajo y subo. Me falta una línea acá de trazos rectos. Si acá bajé, ¿verdad? Aquí subí, bajé y acá, entonces voy a subir otra vez. Subo la montaña, subo la montaña, subo la montaña y subo la montaña. Muy bien. Para refuerzo de esta actividad voy a plasmar en plastilina un trazo recto, vertical y un trazo curvo. Bien. El día de hoy no vamos a hacer caminatas. Vamos a moldear en plastilina. Si tenemos plastilina, lo realizamos en plastilina. Si no tenemos plastilina, podemos realizar el ejercicio de refuerzo con una piolita, ¿verdad? La piolita como se mueve, entonces podemos manipularla, ¿verdad? Y va a ser mucho más fácil también. Si no tenemos piolita, pues podemos hacerlo en harina. Así es, en harina dibujamos los trazos que hemos aprendido el día de hoy. Tanto el trazo vertical como el trazo curvo. Muy bien, cualquier material puede ser utilizado para reforzar los trazos que hemos aprendido si es que no tienen plastilina. Así que mis niños y niñas, manos a la obra con el ejercicio de grafomotricidad.